El sábado 24 de mayo se celebraba en la capital vizcaína la cuarta edición del Bilbao Triatlón, que se está convirtiendo en todo un referente de este deporte en la media distancia o medio Ironman, como también se la conoce. La prueba se desarrolló bajo una agradable temperatura, sin lluvia y con numeroso público apoyando a los triatletas que provenían de diferentes países y ponían la nota internacional al evento. Caras conocidas y habituales de este tipo de pruebas y grandes favoritos a hacerse con un hueco en el podio. Más de medio millar de participantes se hicieron al agua para recorrer los casi 2 kilómetros que tenían por delante con salida frente al consistorio bilbaíno y llegada en la zona del Arenal. Las mujeres fueron las primeras en probar las aguas de la ría y a eso de la 1:30 de la tarde comenzaban el primer sector. Esta prueba de natación pareció arrojar sorpresas y decepciones. La triatleta lucense Aida Baliño comenzó a destacarse en los primeros metros de sus rivales, aunque la guipuzcoana Maider Gaztañaga no la perdía de vista y mantuvieron durante gran parte de este primer sector un colosal mano a mano. Ahí las vemos precisamente dando la vuelta a la boya para emprender lo que sería la segunda parte de este primer sector. 5 minutos más tarde daba comienzo la prueba para los participantes en categoría masculina. Aquí destaca la presencia del ganador del 2013, Aymar Aguirre Sarobe, que completó un brillante 2013 tras acabar segundo en Zarauz y tercero en el Campeonato de España de larga distancia. No podemos olvidarnos de Fernando Gómez Cubero, segundo en 2012 y 2013, ni de Mikel Elguezábal, ganador en 2011 y 2012. Destacar también a Gustavo Rodríguez, vencedor recientemente del ICA en Málaga, y Alejandro Santamaría, segundo en la Challenge de Vitoria y ganador de varios títulos internacionales. Ahí vemos precisamente a los más destacados, con John Unanue a la cabeza, también seguido muy de cerca por el escocés Fraser Carmel, y también estaban por ahí, entre otros, Alejandro Santamaría. La representación foránea estaría encabezada precisamente por el escocés Fraser Carmel, quíntuple ganador del Ironman de Gran Bretaña en distintas distancias y tercero en Bilbao en 2012, el italiano Massimo Cigana, campeón de Italia de larga distancia, o el portugués José Estrangeiro, bronce del mundo en categoría junior o ganador en el ICAM Valladolid y Castro Urdiales. Aida Baliño es la encargada de romper la natación, llevándose a sus pies a Maider Gaztañaga. La polaca Bugdol sale en la tercera posición a más de 1 minuto, mientras que a más de 6 salen la alemana Schulz y Ana Casares. Es precisamente Baliño quien toma ventaja desde los primeros metros en el segmento ciclista y la va aumentando poco a poco, mientras Maider Gaztañaga sigue una estrategia más conservadora para no romperse a mitad del recorrido. Tercera es la polaca Eva Bugdol, que trata de limar algún metro con respecto a Gaztañaga, intentando dosificar fuerzas para llegar con posibilidades a la T2 tras los 90 kilómetros sobre la bicicleta. Dos fueron los encargados de romper el segmento de natación, John Unanue y el escocés Fraser Carmel. Ambos sacaron cerca de 40 segundos al francés Huyev, mientras que a menos de 3 minutos llegaba un grupo importante con el Elguezábal, Rodríguez y Santamaría, entre otros. Conforme a las previsiones, John Unanue fue el nadador más veloz, con un tiempo de 28.06 en los 1.900 metros a nado en la ría bilbaína, de cuyas aguas salió a continuación el escocés Fraser Carmel a 5 segundos y a 1.34 el francés Wenael Huyer. Elguezábal, Cigana y Estrangeiro a 2 minutos y Aguirre Sarobe y Rodríguez duodécimo a 3 minutos exactos. Ahí los vemos ya emprendiendo a la carrera, ya con su bicicleta y todo preparado, ese segundo sector. Aida Baliño continuaba en primer lugar y seguía intentando poner más tiempo y metros entre ella y su más inmediata perseguidora, Maider Gaztañaga, que solo tenía un objetivo en mente: dar caza a la gallega, y para ello no iba a escatimar en esfuerzos. Ahí va pedaleando como alma que lleva el diablo.
La que ya veía cómo se iban escapando las esperanzas de lograr uno de los dos primeros puestos era la triatleta polaca Ewa Bundol, que sufría de lo lindo para, al menos, no dejar que hubiera problemas por detrás. En chicos, el gran pelotón afrontaba también los 90 kilómetros sobre la bicicleta, con los puntos más exigentes en los dos ascensos al vivero, en el que Mikel Elguezabal, Fraser Carmel, Máximo Cigana y Gustavo Rodríguez debían dar su golpe maestro para tomar las riendas del evento. Tras la salida de la T1, Carmel marchaba como líder. Rodríguez aprovechó su calidad como exciclista profesional en las filas del Sacobeo Galicia para dinamitar la carrera en las primeras rampas del vivero. El triatleta de Tui, Pontevedra, que llegaba a Bilbao de ganar el ICAN Málaga, rodaba con mucha comodidad y recortando cada vez más metros al escocés. Sin demasiadas novedades de momento en el orden de la prueba femenina, Aida Baliño seguía primera y sin notar demasiado el esfuerzo hecho hasta el momento. Segunda, pero intentando mantener el tipo, rodaba como un cohete Maider Gastañaga. Justo al coronar el vivero, Gustavo Rodríguez cazaba a Carmel y arrastraba con él al francés. Sin embargo, el ritmo del gallego era brutal y se iba solo en el descenso. De ahí a la T2, Rodríguez aumentaba la ventaja a cada kilómetro, plantándose con 3 minutos. Por detrás, Elguezabal daba cuenta de Lloret, Carmel y Uller, formándose un grupo perseguidor que, tras el descanso por segunda vez del vivero, se rompía, llegando el escocés y el francés solos a la T2 con 40 segundos sobre Elguezabal y más de 1 minuto sobre Lloret. Más atrás, Cigana cazaba al gran grupo de Aguirre Sarobe y Santa María y entraba sexto en boxes a más de 5 minutos. Gustavo Rodríguez, con un tiempo de 2:19.51 en la T2, metió más de 2 minutos y medio a Uller. Segundo, 2:54 a Carmel. Tercero, 3:23 a Elguezabal cuarto y más de 6 minutos a Santa María. Y ahí vemos cómo los primeros en llegar van cambiando ya la bicicleta por las zapatillas de correr para encarar lo que será el último sector, 21 kilómetros de carrera a pie, para tratar de recortar, al menos los más rezagados, esas diferencias con respecto a esos rivales que están poniéndoselo realmente difícil, sobre todo el gallego, que está utilizando esa ventaja de una manera formidable para poner tierra de por medio y no dejar que ni el escocés ni el francés se consigan acercar a la cabeza de carrera. En el sector de la bicicleta, la prueba se estiró y Baliño, campeona gallega de contrarreloj, amplió su renta más de 2 minutos con respecto a Gastañaga. El orden de llegada sería precisamente este: Baliño, Gastañaga y más atrás, con más de 8 minutos de retraso, Bugdol y Casares, con la mente puesta en el tercer cajón del podio. Ya en el último segmento, los participantes deberían dar 3 vueltas a un circuito completo por los márgenes de la ría, con salida y llegada de nuevo al Arenal, en donde estaba situada la línea de meta. Los 21 kilómetros de carrera a pie son utilizados por Gustavo para administrar perfectamente su ventaja. La segunda posición es un toma y daca entre el escocés y el francés hasta el kilómetro 17, donde Uller sufre un tremendo bajonazo en su rendimiento y se va hasta el quinto puesto. Volvemos la mirada hacia la categoría femenina, donde aquí precisamente se iba a producir ese cambio en la cabeza de carrera. Maider Gastañaga arrebataba esa primera posición a la gallega Aida Baliño, que tendría que conformarse con acabar esos metros finales de carrera mirando a la espalda de la oñatiarra. En tercera posición seguía la polaca Ewa Bugdol, con serios síntomas de cansancio en su rostro.
Una Maider Gaztañaga que impuso su ritmo en estos metros finales del sector de carrera a pie, imposibilitando la remontada de la gallega. Últimos metros también para Gustavo Rodríguez, el que llevaba siendo cabeza de carrera desde hace ya unos cuantos kilómetros, imposibilitando, poniendo las cosas realmente difíciles al escocés, que fue incapaz de arrebatarle esa primera posición. Ahí le vemos marcando su ritmo, un ritmo alegre, un ritmo ganador, y ahí precisamente está cruzando ya esa línea de meta en Bilbao, proclamándose ganador. 4 horas 6 minutos 47 segundos para el gallego, ganador, como digo, de esta cuarta edición del triatlón de Bilbao, Fraser Carmel, el escocés. Ahí veremos cómo llega segundo a 3 minutos 21 segundos, concretamente Alejandro Santamaría hacía la remontada del día entrando tercero a 3.58, mientras que el top 5 es para el veterano Máximo Cigana a 6.43 y Wenael Uller, que quedó finalmente en quinta posición. El nuevo campeón de Euskadi de la media distancia es Mikel Elguezabal, ganador en las ediciones de 2011 y 2012. En esta ocasión acabó sexto, y Aymar Aguirre Sarobe, ganador del 2013, que no acabó de encontrar las mejores sensaciones y terminó la prueba en novena posición. Nos resta conocer el nombre de la ganadora en categoría femenina y salimos ya de dudas, pues ahí vemos llegando ya, encarando esos metros finales, a Maider Gaztañaga saludando a sus aficionados sin perder esa sonrisa de saberse ganadora de esta cuarta edición del triatlón de Bilbao. Un carrerón el de la triatleta vasca. De este modo, además, la Oñatiarra logra la victoria tras haber sido segunda en 2012, un año en el que también consiguió acabar quinta en el campeonato del mundo y ganar en Zarauz. Esta victoria le da además el campeonato de Euskadi de media distancia. Baliño puso su ritmo que le permitió llegar a meta en segundo lugar, pero nada pudo hacer por remontar esa posición que ya había perdido en el transcurso de este tercer y último sector. La polaca Eva Bugdol tampoco perdió su sitio en el podio, a pesar de que por detrás la cántabra Ana Casares le puso las cosas realmente difíciles. Bueno, sentir que se gana, ¿no? en este tipo de triatlones, hasta falta de 4 o 5 kilómetros, estaba ahí, siempre vas un poquito de miedo, ¿no? Porque a veces cualquier problema muscular que tengas en la carrera a pie, pues la distancia que tengas no te llega, te puede echar por tierra todo, ¿no? Sí, no, la verdad que el ambiente espectacular, los circuitos también espectaculares y la verdad que muy contento con todo el ambiente y con todo lo que rodea la carrera. El sector de la natación siempre se hace un poco largo, ¿no? Porque parece que nunca llega a la escalera en la que te tienes que subir. Luego la bici es muy dura, al final el vivero te va cascando. La primera vuelta hay que saber controlarse, porque si no la segunda lo pagas. Me habían dicho que Aida, que iba muy muy fuerte, iba pues 2 minutos por delante, y nada, sabía que lo tenía que intentar. La segunda vuelta le he pasado y bueno, pues ya está meta, súper contenta. Fue una ilusión súper grande, emoción, al final tanta gente, luego mis hijos están justo en la esquinita, pues son mucha, mucha emoción.